Llevamos meses escuchando este sonido. Pero el trabajo de las cofradías antes de la Semana Santa va mucho más allá. Se limpia la plata, se planchan los tejidos y se quita el polvo a los llamados atributos de cada hermandad. Se estamos preparando ya todas las cosas para la Semana Santa, estamos limpiando ahora mismo los pebeteros. Todos procuramos colaborar lo máximo posible. Un trabajo desinteresado que llevan a cabo los cofrades. José Manuel tenía tan solo 16 años cuando entró en la cofradía del Descendimiento. Soy muy tradicional, o sea, me encanta. No te lo puedo expresar, pero vamos, para mí es muy emocionante. ¿Cómo se preparan para esta Semana Santa después de 2 años sin? Pues hombre, con unas ganas tremendas. Estamos todos desesperados por ponernos el hábito. Esto ya está, ¿no? Ya vemos que recogen. Este ya está. Es aquí donde podemos ver los objetos más antiguos y de más valor. Estamos ante la gran joya de la cofradía, ¿vale? Posiblemente sea el atributo que más valor tiene que posee la cofradía, que es el guión de la reorganización de la congregación de San Luis Gonzaga, que son nuestros fundadores. Nos decías que quizá es uno de los guiones más antiguos de la Semana Santa. Del año 1890. Cuando se hizo la restauración hubo dudas entre hacerlo en terciopelo y seda, y al final nos lanzamos a realizar la base de lo que es el guión en seda, ¿vale? Porque le da mucha más categoría, lo que pasa es que requiere muchos más cuidados, ¿vale? Muchísimas ganas de empezar ya. ¿Se palpa esa emoción? ¿Creéis que se va a llorar más este año? Y conforme se van pasando las semanas, se nota en los grupos que la actividad, la gente cada vez viene más. Vamos a dejarlo aquí. Sí, ahí mismo. ¿Aquí mismo? Aquí tenéis la parte superior del farol de las lágrimas. Son 5 lágrimas, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, esto es cristal de Murano, esto se hizo con un molde especial, se realizaron en oro, pero como la tendencia de la cofradía era realizar todo lo que son temas de metales en cromados, se hizo una restauración. Este año además era muy especial esta procesión. Por supuesto, 50 aniversario de la procesión de las lágrimas, va a ser para todos los cofrades muy especial, ¿vale? Luego también tenemos un trabajo del cual la cofradía se siente súper orgullosa, porque fue un trabajo que realizamos nosotros, por aquí os lo enseño. Estos son los faroles del Cristo de la Buena Muerte, que fueron donados a la cofradía. Y estaban en un estado muy deteriorado y, a ver, uno de mis grandes proyectos o las ideas que tenía en la cabeza era intentar sacarlos en procesión. ¿Cuál es el momento para ti más especial en la Semana Santa? Hay un montón, muchos. A ver, el momento más emocionante, yo creo, para mí, y yo también soy cetro, es el Jueves Santo, cuando antes de salir, que estamos todos metidos en San Cayetano, los nervios de formar las velas. Es una de las cofradías además más numerosas de Zaragoza. Tenéis que rellenar también las calles que convergen, ¿no?, esa plaza. Sí, sí, rellenamos todo y, a ver, nos juntamos muchísima gente dentro de la iglesia. Entonces, el momento de la salida del Jueves Santo es un momento de muchísimo estrés, pero hay momentos muy bonitos. Vamos a destapar la peana, a ver cómo está, pues de tiempo sin usar. Obviamente aquí dentro va el Cristo, todo esto es la parte donde va la ornamentación floral. Ahora ahí tiene unas cajas encima porque los portadores de la peana también ensayan. Entonces para tener un peso al no tener el Cristo, se colocan estas cajas con libros y con cosas. Él es Joaquín, el hermano mayor. Cuenta también los días para sacar por fin los pasos a la calle. Esto es lo que nunca vemos, ¿no? ¿Cómo duermen los atributos o las peanas durante todo el año, fuera de la Semana Santa? Están aquí guardados. Habla de este sótano ubicado en el Colegio Jesuitas de Zaragoza, donde nunca antes había entrado una cámara de televisión. Es nuestra sede social. De hecho, este año este colegio se hizo en 1970 y en el año 72 fue cuando la cofradía se trasladó aquí. Tenemos todas estas zonas de almacén para poderlo tener, si no sería imposible, habría que alquilar algún local en algún sitio. Las procesiones son nuestra forma de ser, ¿no? La máxima expresión de los cofrades, y esas emociones que se viven en esos momentos, los previos a salir, incluso en la procesión, el ver a nuestras imágenes en las calles, el sonido de los tambores, pues lo llevamos sintiendo muchos desde toda la vida muy, muy adentro. Y mientras unos ponen a punto los pasos, otros ensayan. Con solo 26 años, Jorge es el responsable del sonido de esta cofradía. Mucha ilusión después de los 2 últimos años en los que no hemos podido salir a las calles.
ilusionados. Total, en la sección instrumental estamos más de 350 hermanos cofrades. Y hay relevo, ¿no? Vemos ya los más chiquitines. Sí, están. Ahora están preparando la marcha que van a tocar en la exaltación infantil. Ves que lo que estás haciendo ahora, pues continuará cuando tú estés.